Hello everyone. Bienvenidos todos. Espero que estén sanos y bien. Gracias por acompañarnos en esta charla de los webinars de oro en astrofísica. Mi nombre es Tomás Pucia, soy miembro de la Facultad del Instituto de Astrofísica de la PUC y jefe de divulgación. Y junto con Evelyn Johnson, una de nuestras becarias de postdoctorado, seguiremos organizando esta serie de charlas para ustedes. Primero, me gustaría agradecerles por esta gran respuesta y especialmente en respuesta a las últimas charlas. Realmente apreciamos su asistencia y comentarios. Continuaremos ofreciéndoles estas charlas con traducción en inglés y español, con una gratuidad sin costo de inscripción. Y esto es posible gracias al generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Relacionadas, conocido como CATA por sus siglas en español. Nuestra charla esta semana va a ser impartida por William Borucki, quien fue científico de la NASA antes de retirarse en 2015 y que fue también parte de Kepler. Primero vamos a dar una breve introducción de cómo se desarrolló el seminario. Hemos organizado la interpretación simultánea entregada por el señor Patricio González, director de Serendipia Soluciones, que nos traducirá simultáneamente en inglés y al español. En sus dispositivos pueden cambiar entre los canales inglés y español utilizando el botón de interpretación en la parte inferior de la ventana de Zoom. Desafortunadamente, la opción de interpretación en vivo no está disponible para aquellos que utilizan Zoom en el navegador o las máquinas Linux. Pedimos disculpas por esto y pronto publicaremos las versiones en inglés y español de las charlas en YouTube. Para aquellos que no pueden apagar el audio original mientras escuchan la interpretación, lo que pueden hacer es apagar Zoom y prenderlo nuevamente. Si tienen alguna pregunta durante la charla, por favor escríbanla en la ventana de preguntas y respuestas. Todos los espectadores podrán votar las preguntas y comentarlas, y tenemos un equipo de astrónomos que está monitoreando sus preguntas y seleccionando las mejores para discutirlas después de la charla. La charla dura 45 minutos y las preguntas serán tratadas después de la presentación. Así que antes de comenzar, me gustaría brevemente presentar los miembros del panel. Por supuesto, el orador, el intérprete Patricio González, y también mi persona, Tomás y Evelyn. También tenemos Facultad del Instituto de Astronomía de la PUC, Viviana Guzmán, y también tenemos estudiantes de otras universidades, Antonia Seifert, también postdoctorados, María Paula Ronco, Melissa Hobson, Giuseppe Hidago, y también como panelista invitado, Gordon Walker, quien es profesor emeritus de la Universidad de British Columbia, que también es miembro de la misión de astrosismología de MOST. También James Hesser, director emérito del Instituto de Hertzberg de Astrofísica en Victoria, Canadá. Christian Marois, oficial de investigación, Consejo Nacional de Investigación de Canadá, Instituto de Hertzberg de Astrofísica, y la primera persona a visualizar directamente un sistema multiexoplaneta, parte de HR8799. Y también con nosotros nos acompaña Cristian Giopono, que es profesor del Observatorio Astronómico de Córdoba y científico adjunto del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental de Córdoba. Y también tenemos nuestros gestores de preguntas y respuestas, Ricardo Acevedo, Daniela Fernández y Carol Rojas, que van a sortear todas las preguntas y comentarios de la sección de Zoom. Bien, presentemos a nuestro orador. Es un gran placer presentar a William Borucki. Su carrera comenzó con la física en la Universidad de Wisconsin en Madison, donde recibió su maestría en 1962. Posterior a esta licenciatura, William se trasladó a NASA, donde trabajó en el Laboratorio de Estudios Teóricos en torno a la radiación de vehículos que regresan a la atmósfera de la Tierra. En esta última instancia, su investigación condujo al diseño de los cubos térmicos utilizados en el programa Apolo, que protegieron a los ocupantes de las naves espaciales y sus interiores de ser destruidos por el calor de la reentrada a la atmósfera.
Después de su trabajo con Apolo, estudió meteorología, donde recibió su nuevo maestría o máster en 1982 en la Universidad Estatal de San José. En el trabajo de su de esta instancia era sobre los relámpagos y cómo se puede utilizar tanto en la Tierra como otros planetas del sistema solar. En 1984, William comenzó a buscar planetas extrasolares en tránsito, lo que implica buscar un oscurecimiento periódico de una estrella causado por un planeta que pasa por delante de ella y bloquea parte de su luz. Este trabajo le llevó a ser nombrado investigador jefe del telescopio espacial Kepler, que fue lanzado en marzo de 2009 y detectó hasta el momento 2.662 planetas que orbitan alrededor de otras estrellas durante su misión de 9 años. Ocupó este puesto hasta su jubilación en 2015. Por su trabajo ha recibido muchos premios y distinciones, incluyendo la medalla de Henry Draper en 2013, también de la Academia de las Ciencias de Estados Unidos, y el premio Shaw en 2015 por su concepción y liderazgo de la misión Kepler y su avance de conocimiento. Y ahora le daremos la palabra a William, que nos cuente de su trabajo de la misión Kepler. Muchas gracias. Es un honor estar aquí y hablar con todos. Voy a comenzar con una pequeña discusión de la misión de Kepler y hablar un poquito de mi carrera. Creo que se resumió bastante bien, ¿sí? Básicamente, la misión espacial de Kepler se concibió como un intento de averiguar cómo la humanidad puede moverse probablemente a la galaxia y determinar si hay vida en el exterior. Para saber eso, es necesario saber si hay otros planetas parecidos al nuestro o si nuestro planeta es único. Lo que hemos encontrado es que, de hecho, hay muchos, muchos planetas parecidos. Primero se diseñó una sonda para determinar si hay otros planetas y si son comunes o poco comunes, las estadísticas y crear la estadística necesaria para planear misiones mucho más capaces y ver los planetas, es decir, si el planeta tiene una buena atmósfera y señales de vida. Para hablar de eso, voy a comenzar hablando un poco de mi carrera. Y vamos a la siguiente. Básicamente, tal como se mencionó, en 1962, terminé el máster en ciencias en la Universidad de Wisconsin y negocié mi trabajo con NASA, que sí quería trabajar en las misiones espaciales. En particular, en ese momento me uní a las misiones de Mercurio. Tuve la oportunidad de trabajar en la misión de Apolo, de que trataba de llegar a la Luna y volver. Me uní al equipo para desarrollar una nave estable. Y eso es importante porque la nave tiene más de un posicionamiento de equilibrio y que tiene que ver con el bienestar de los astronautas. Y desarrollé los escudos térmicos para Apolo, que es crítico porque fuera de este escudo es tal como tener una temperatura demasiado candente que podría, entre comillas, cocinar los astronautas. Me uní al equipo y los llamé el equipo Si Se Puede. Nos enfrentamos a distintos problemas porque nunca habían sido resueltos antes. Por lo tanto, siempre decíamos, sí, lo podemos hacer, averiguamos cómo hacerlo. Mucho del trabajo que hice tenía que ver con lo espectral y fotométrico. Aparte de la radiación, está el plasma que rodea el escudo térmico cuando reentra la atmósfera. La misión fue exitosa, llegaron a la Luna, volvieron sanamente y básicamente en 1970 despidieron nuestro equipo. Eso es normal, eso es lo que sucede normalmente con los equipos espaciales, los despiden cuando les va bien. En ese momento me uní a otro equipo donde vimos la atmósfera de la Tierra y cómo se cambiaba por los contaminantes. El cambio que nos interesaba era cómo la capa de ozono estaba cambiando, no solamente alrededor de Antártica, sino
la temperatura aumentaba en la Tierra. En ese periodo, 1970, también vi la actividad de rayos en las atmósferas planetarias. El más obvio de estos puntos es que cuando hay relámpagos en la atmósfera, combina moléculas y si se agrega vapor de agua, se crea hidrógeno fijo, lo que se requiere para evolucionar la vida y que en sí podría ayudar a crear moléculas biológicas. Y esto ha sucedido en el pasado también. En 1983, comencé a desarrollar un fotómetro de multiestrellas que tenía la precisión de encontrar exoplanetas y que también tenía que ver con un método transitivo para encontrar pequeños planetas más pequeños. Después de un número de años de construir los prototipos y trabajar con un número de otros grupos, de acuerdo a eso, he estado redactando propuestas. Tuve oportunidad de redactar ese tipo de propuesta, el 92, entre otros años, y finalmente fue aceptada el año 2000. En 2001 se desarrolló la misión Kepler, que se lanzó el 2009. 4 años después, se mostraron los resultados. Y después, el 2015, me jubilé y me convertí en asociado Ames para documentar la historia. Y esto es mi tarea principal hoy en día. Y he estado con la redacción de algunos papers también. Me uní a este equipo de CANDU en la misión de Apollo. Es muy importante al construir esta nave. Es importante que no mueran en el reingreso a la Tierra. Y la única forma de hacer esto es crear un sistema en un laboratorio donde pueden hacer volar 2 modelos con los materiales correctos, la velocidad correcta, entre otros parámetros, para que sepan de hecho que el escudo térmico va a ser completamente útil y va a permitir el reingreso seguro. Esta es una de las instalaciones donde se prueban los modelos, no en la velocidad de órbita, sino la velocidad de escape, que es mucho mayor. Se dispare una cantidad masiva de aire a través del sistema, una subsección, mientras vuela a través de eso en velocidad supersónica, vamos a disparar una pistola a través de ese chorro de aire en la velocidad específica necesaria. Por ejemplo, velocidad lunar, cuando se cae 384,000 kilómetros y se disparan, comprimen el aire en esta parte, el aire pasa por una boquilla supersónica y se realizan las mediciones. Y esto es lo que se hace aquí. 50 metros de largo aproximadamente. Esta es la sección que tiene 16 ventanas y está oscura. Pero si ven, ahora tiene luz. Esa es la luz de este pequeño modelo que viaja por aquí abajo, que es más brillante. Estas son las 16 cámaras que toman fotos, que tienen exposición de microsegundos. Tienen que ser así de bueno, y aquí por encima hay otras 16 cámaras dando distinto tipo de vistas, y les voy a contar un poco más en un momento. Si colocan cámaras dentro de la cámara de pruebas, pueden ver esto y cómo se dispara. Y aquí se ve el material cerca de cómo modela el sol y la quema. Y aquí es como que brilla y produce también calor
Así que de hecho hay un escudo térmico adelante y atrás. Si ven las cámaras, no toman fotos, sino muestran una luz paralela y ven cómo se ven las sombras. El modelo tiene esta onda de shock muy fuerte. En Mach 50 pueden ver que está quemándose esta superficie y aquí está con esta radiación hacia atrás. Esta parte está muy candente y que tiene plasma por delante. También hablo del hecho de que es importante los rayos, especialmente para las tecnologías, y él tiene que ver con la producción de gases. Júpiter, por supuesto, tiene su lado luminoso hacia nosotros. Está mirando a Júpiter, los planetas de gas se colocan aquí y no hay puntos fijos en Júpiter aparte de el campo magnético, y aquí se ven tormentas de relámpagos, y aquí en el norte se ven los vientos de Júpiter, los destellos de relámpagos están muy lejos y son los más brillantes en estas super tormentas. En esto, por ejemplo, los militares buscan este tipo de luz en la Tierra o destellos de esa forma como representación de detonaciones de armas nucleares, por ejemplo. Algunos siglos atrás, la gente veía en Venus y que pasaba entre la Tierra y el Sol y pareciera como que brillaba Venus, y muchos pensaban que era por los relámpagos en Venus. Ciertamente, algunos sondas de Rusia pensaron ver este tipo de relámpagos. Realizamos algunas pruebas para ver si habían destellos de relámpagos, y lo que vimos en estas regiones que se ven aquí son brillos. Esto es lo que vieron, que es un tipo de brillo, no por relámpagos, sino porque el lado con luz de Venus, el lado que tiene luz de sol, hay moléculas que se mueven con el dióxido de carbono y otras moléculas, y se mueven con los vientos supersónicos en la estratosfera superior, que se combina con el lado oscuro de Venus y forma estos brillos. Así que no sé si hay relámpagos en Venus, y sería razonable que lo existiera. Es algo controversial y quizás van a averiguarlo a futuro. Ahora, si se sabe que hay relámpagos en estos planetas, ¿le gustaría entonces interpretarlo de forma cuantitativa? En Júpiter puedo calcular qué tan brillantes son los relámpagos, pero necesito saber cuánta energía entró en crear este relámpago. Sé que la mayoría de esa energía salió como calórica y ondas de shock, lo que forma el nitrógeno en parte. Vamos a representar eso en el laboratorio con un láser que pasa por un lente y después se modelan las ondas. No hay fotones, pero hay ondas. Y en este caso, el campo eléctrico llega a valores extremos. Y eso es suficientemente fuerte para ionizar, aparte la plasma, absorbe la energía y después llega a temperaturas y presiones de 25,000 Kelvin.
y es de alta densidad. Estos representan destello de relámpago, y para medir la energía que entra, tengo que fijarme qué tan cálido es esta parte de la atmósfera. Júpiter estaría con hidrógeno, helio, metano, para formar las moléculas. Aquí se utiliza para ver el brillo, el fotómetro y el espectrómetro. De esa forma podemos interpretar lo que hemos visto y el porcentaje de energía que entra a este rayo, y se puede también interpretar la cantidad de energía entregada y moléculas posibles que pueden formar. Hablemos de la misión de Kepler. Me uní a NASA en 1962. Un paper de Rosenblatt en 1971. Él era un investigador, neurofisiólogo, creo. Y él redactó un paper hablando de las buenas formas de buscar planetas en torno a otras estrellas. Él realizó un buen análisis que se requería. Él desafortunadamente falleció poco después de redactar este paper. La gente leyó el paper que, para ser exitoso, se tenía que tener un fotómetro mucho mejor de lo que existía, y la gente decía que era imposible, que no era un método práctico. La gente creó otros métodos que tenían mayor promesa. Yo, como venía del equipo Si Se Puede, de Apollo, llegué con suficiente tecnología y dije que con suficiente tecnología se puede llegar a eso. Con un telescopio se podría lograr. Redacté un paper de eso y destaqué que aunque tuvieran el fotómetro perfecto, falta la atmósfera. Y esto tiene que ver con los planetas en largos periodos de órbita. Redacté otro paper con colegas. Hablamos de la construcción del fotómetro perfecto, y ellos hicieron mucho ruido en torno a este tema. En los siguientes años presenté este material, creé pequeños fotómetros y traté de convencer a mis colegas que esto podría funcionar. No tuve éxito. Podía hacer mucho con la tecnología, pero nunca pude convencer a alguien. Por lo tanto, el científico del consejo le dijo a NASA que podría funcionar en principio, pero una clara identificación por esta técnica no es probable, y eso significaba que no le dieran fondos a este proyecto. Ahora, y creo que ellos no entendieron todos los beneficios según lo que yo pensaba. NASA creó un nuevo tipo de misión. Tenían un pequeño tipo de misión exploradora. Tenían las gigantes misiones que hacemos a Marte, mandando los equipos, etcétera. Pero eso fue muy caro para hacerlo cada 25 años. Comenzaron una nueva misión que se llama Descubrir Planetas. Hicieron experimentos que lanzaban al espacio cada 2 años. Dije, perfecto, voy a colocar un equipo. Vamos, propusimos en 1992. Y me contaron que se rechazó mi propuesta, que no había equipos que tuvieran la precisión requerida. Mi respuesta era comprobar que sí se podía lograr la precisión, si es que miden los errores sistemáticos y corrigen por los errores. 2 años después, intentamos de nuevo.
y nos dijeron, necesitan un telescopio en espacio, es como Hubble, cuestan miles de millones de dólares. En 1996 propusimos eso de nuevo, pero en 1995 llegó ese año y hubo un tremendo salto en la comprensión de la humanidad, de los planetas, y que se encontró un planeta parecido a Júpiter por un periodo de 4 días. Encontraron planetas en torno a un enano blanco, pero no era tan convincente con el resto de la comunidad. Por lo tanto, propusimos en 1996 nuevamente y nos dijeron, está bien que dividiste la misión en distintas formas y la definición de riesgo. Las cifras están bien, pero nadie nunca ha hecho fotometría de la forma que propones. La forma que se hace es que se apunta a la estrella y la atmósfera va a distorsionarlo, hay nubes, etc. Si lo, así que tienes razón que hay errores, pero el problema es que la estrella de comparación es más difícil de ubicar. Se hace la medición entre las tres estrellas. Lo hace por un par de meses. Después tomas los resultados de los instrumentos y ahí tienen la fotometría estándar. Pero lo que estamos diciendo, no, nosotros vamos a ver 10.000, 100.000 estrellas simultáneamente y vamos a lograr que el computador haga todo el trabajo, va a analizar todos los datos. Gran idea, me dijeron, nadie lo había hecho. Vayan y construyen el observatorio y muéstrenos que, que se puede hacer. Ese es el truco, porque no tenemos fondos, pero un equipo de sí se puede. Hablamos con la gente de NASA y nos dijeron, vamos a prestar la tarjeta de los charts y le pedimos si tenía un observatorio, un domo antiguo que se pueda utilizar. Dijeron, sí, claro, tenemos uno. Y no ha sido utilizado en el último siglo. ¿Por qué no lo utilizas? Hay un telescopio, se puede girar y también hay electricidad. Así que lo arreglamos y mostramos que de hecho se podía ver este tipo de planeta que buscamos, colocando los datos de forma automatizada. Así que después tuvimos la oportunidad de proponerle en 1998. Y para hacer eso dijeron, genial que hiciste todo eso. Pero la propuesta fue rechazada. No has demostrado que tiene fotometría precisa de 10 partes por millón de algo que está en la órbita. En la órbita no está el telescopio afirmado que puede afirmarse y apuntar a un grupo de estrellas. Está en el espacio y el sol lo va a voltear, va a tener reacciones que los rodamientos son perfectos. ¿Y qué pasa si se mueve, si se tambalea? Así que se puede hacer. Si se puede demostrar, me dieron $500,000. Y yo pensé que era un gran nivel de confianza, pero me di cuenta que no lo era, que no se pudo realizar por $500,000. Pedí prestado $500,000 para hacerlo. Así que propusimos nuevamente y la misión empezó con el desarrollo. Pero el año 2000 también fue un gran año, porque este fue el año que se hicieron
primeros movimientos de tránsitos de un planeta de ese nivel orbitando una estrella. La fotometría de tránsito funciona y eso fue de gran ayuda también. 2009-2013 se realizó la misión principal y sabemos que la mayoría de estrellas tienen planetas de tamaño de la Tierra. 2 años después me jubilé, pero se recibió mucha más información de estrellas. Y un número de otras cosas que voy a mencionar también. Quiero mencionar que para aquellos que no son los fotómetros de tránsito, es una forma de encontrar planetas exoplanetarios, básicamente para ver si hay un planeta en torno a una estrella. Y por lejos es el método más difícil y solamente ha tenido éxito recientemente. Y para los planetas gigantes que están en formación aún, lo que es fácil es ir a buscar cómo la estrella en sí está con la presencia con el planeta. La astrometría es con planeta se mueve en torno a la estrella. Otra forma de medirlo es la velocidad radial. Pero si quieren encontrar realmente pequeños planetas, tienen que ver el cambio de brillo, que es mucho más fácil de encontrar esa información. Entonces decía que el tamaño del planeta es algo que nos puede dar mucha información. El periodo de órbita del planeta tiene que ver con la masa del planeta, tamaño de la estrella, distancia de la estrella de otros planetas, qué flujo y cambios térmicos hay de la estrella hacia el planeta. Y se puede tener condiciones que son conducidas a la formación de la vida. Tienen que recordar que este método afecta los planetas que orbitan en ese plano exactamente y qué probabilidad hay de que está alineado la órbita del planeta. Tiene que ver con el diámetro de los planetas. 99,5% de las estrellas tienen planetas. Por lo tanto, hay que ver 100.000 estrellas y se va a encontrar miles de planetas. De eso se trata. Hay que ver al menos 100.000 estrellas sin pestañear, sin perderlo. Pueden ver estas transiciones. Muy bien. Hablamos del hecho de que las estrellas tienen esta variabilidad. Aquí está nuestro Sol. Aquí se ve la Tierra. Y aquí se ve un gran evento de eyección que es mayor que el planeta, que el tamaño del planeta. Pero si se evita, si se saca el rango de ultravioleta, entonces hay una imagen de luz visible del Sol. Y ahí está el Sol parecido al tamaño de estos puntos. Así que las manchas solares están por varios días y ocurren en la tasa de rotación de la estrella. No la mayoría, pero muchos. Entonces, este es ruido que es 10.000 veces menor. Se ve que hay planetas que se mueven en torno a un planeta ruidoso. Conocemos la precisión. Estrellas como el Sol tiene una variabilidad en un orden de 10 partes por millón. ¿Y cómo sabemos que todas las estrellas tienen esa precisión? No lo sabemos, pero en el momento de diseñar la misión
no se conocía otra estrella con la precisión requerida. Para tener éxito, nuestra suposición era que la mayoría de las estrellas como el Sol y que dos tercios de las estrellas deberían ser más calladas que el Sol, pero la galaxia tiene 9.000 millones de años, el Sol 3.000 millones de años, y las estrellas son más calladas cuando son más viejas, cuando son más jóvenes, tienen muchas manchas solares, hacen mucho ruido, tal como los jóvenes. Y después de unos años se calman, hacen menos ruido. Por eso pensamos que había una mayoría de estrellas más calladas. Aquí se ve el observatorio, aquí está el domo. Creo que fue creado en 1970 y otras partes también. Aquí está el telescopio con un lente de reconocimiento de la Segunda Guerra Mundial y así se ven los datos HD 209458. Aquí está la predicción, aquí está la medición de acuerdo a la fotometría y esto comprobamos que se puede encontrar los planetas con la precisión. Esta mascota se llama Spock, el ratoncito, porque Spock tenía hábitos alimenticios muy extraños. A él le gustaba comer los alambres y los conductores del telescopio. De cualquier modo, Spock era nuestra mascota. Lo siguiente que teníamos que hacer era construir una instalación que tomara en cuenta la fotometría y ruido de estrellas. Aquí está nuestra instalación, que es el tamaño de la cabina telefónica del Doctor Who. Tenemos una fuente de luz aquí, fuente de dispersión aquí. Jugamos con varias perforaciones que representan las estrellas, distintos brillos. La luz sube por esta columna con el telescopio aquí y después se mueve el telescopio con un espectro de luz que representa el telescopio. Aquí están los resultados, aquí está el ruido apropiado para el telescopio y para el brillo de la estrella, y se pueden ver que un planeta del mismo área de la Tierra tiene una clara detección. Aquí hay dos más sin problemas. Ahora vamos a estrellas que son 20 veces más tenue, magnitud de 12, algo que es la mitad del tamaño. Puede tener claridad. Aquí se puede ver el ruido, que es mucho mayor. Así que nos dieron la luz verde, construimos el sistema. Aquí está el lanzamiento. Aquí estamos en esta parte. Tenía dos cohetes de tres etapas y los impulsores, si se acuerdan. Se dijo que la Fuerza Aérea lanza los GPS, los satélites de GPS. Así que la Fuerza Aérea vio el diseño de este cohete y hizo cambios. Dijeron, bien, tenemos los cambios y probablemente va a funcionar. Pero no íbamos a lanzarlo, íbamos a hacer que Kepler adelantara nuestra programación. Y dijeron, vamos a lanzar su vehículo el 6 de marzo. Eso no era lo que teníamos en mente. Así que lo lanzaron a órbita, funcionó perfectamente bien. Ahora estamos orbitando el Sol a 53 semanas. Y eso es muy importante porque no es algo que orbita la Tierra, lo que significa que nunca está cerca de la Tierra, apunta alejándose del Sol 24 horas al día, 365 días al año.
pero nunca tiene un ciclo de luz día, siempre ve oscuridad, por lo tanto fue constante ver el mismo grupo de estrellas día y noche, y toma fotos de estrellas que nunca se mueve, ve el mismo grupo de estrellas en su campo de visión. Fue diseñado como una de las misiones más fomes de volar y fue muy exitoso tránsito tras tránsito. Ve constantemente las 170.000 estrellas, manda los datos de vuelta y se detiene cada uno o dos meses. Pero se aprendió mucho de las estrellas porque la mayoría de los datos es de estrellas. Y les voy a mostrar algunos de los puntos maravillosos que se vieron. Pensamos que el Sol iba a ser la estrella más callada de estrellas de masas parecidas. Esto es lo que sabemos. El Sol, 10 partes por millón aproximadamente, dependiendo del ciclo. Y esperamos que la mayoría de las estrellas tuvieran menos ruido. Y aquí hay el número de estrellas que tuvieran distintos niveles de ruido. Encontramos 100 estrellas que tenían menos ruido que el Sol, pero la mayoría eran mucho más variables que el Sol. No teníamos explicación para esto, era un misterio, un puzzle para los estudiantes. Y por supuesto, significa que cuando tuvimos nuestro análisis de ruido, y el ruido era mayor de lo que se esperaba, era 30 en vez de 20, lo que significaba es que la razón de señalar ruido era mayor de lo que se esperaba. Y tiene que ver con las órbitas largas. Aquí está una de las estrellas que vimos y podemos ver que las mediciones, las alzas, y aquí hay una caída normal y otra caída que es normal también. Y aquí se coloca todo lo que sigue es una transición. El promedio es 1, se puede ver todos los datos entrando aquí. El objeto se mueve, y es más oscuro en el centro, y ahí pasa por el centro. Es una transición bastante bien hecha. Le muestra el tamaño de las estrellas. Es más pequeña que Júpiter en este caso. Esta gran caída no es liso, es plano, perfectamente plano, y es bastante pronunciado el cambio. Esto indica que el objeto por la estrella bloquea la luz, pero cuando vuelve, la estrella bloquea mucha más luz. El objeto se volvió mucho más brillante que la estrella que estamos buscando. Encontramos que la temperatura de la estrella era bastante alta, pero la estrella compañera era 12.000 Kelvin. Lo que encontramos es un enano blanco bastante grande, sorprendentemente grande. Muchas estrellas interesantes. Ahora sabemos que cuando pasa un planeta, se bloquea la estrella y también se ve que hay alzas en brillo. Seis partes por mil, muy difícil de encontrar. Vemos las oscilaciones que llevan a esta alza. En las oscilaciones se repite y se ve unas oscilaciones normales, una gran alza y baja nuevamente. ¿Cómo podría volverse más brillante la estrella? Si hay un enfoque gravitacional, un hoyo negro, pequeño hoyo negro, eso es lo que se puede hacer. Tuvimos que hacer observaciones y se encontró que no era eso. Habían dos estrellas que se están orbitando, pero no era circular, era casi lineal. Hacían esto las estrellas. Casi se golpearon entre sí.
Aquí vemos que son esféricos, aquí están más volados, se están acercando más, aquí están mucho más cerca, están muy ovalados y aquí están casi tocando y están con una forma muy elíptica y es porque el aire está expandido en este campo, se pasan y después oscilan en la atmósfera superior. Vemos un número de estas estrellas con distintas orientaciones. Tuvimos un grupo en el equipo que vio la sismología, que estudiaba la edad de las estrellas, entre otros factores. Y en el equipo hay gente que veía estos datos. Lo que vemos en pantalla son las oscilaciones acústicas, variaciones en brillo de las estrellas que vimos. Estamos ploteando la potencia, qué tan ruidoso es. Aquí hay una estrella joven que tiene bastante ruido y es menor frecuencia. Granulación. Las estrellas como el Sol tienen manchas solares y tira plasma y cae de vuelta a la estrella. También causan un tipo de resonancia, es como golpear un tipo de batería o tambor que crea este tipo de frecuencia. Estas frecuencias tienen espacios constantes que se conocen como espacios grandes. Si ven de cerca, hay un espacio angosto, aquí hay otro angosto. Por lo tanto, hay dos espacios que estamos viendo aquí, anchos y angostos. Aquí está el máximo y al envejecer la estrella empieza a colapsar y empieza a volverse más lento. Estas oscilaciones bajan la frecuencia y se mueven a una frecuencia menor. Las estrellas mayores tienen menor frecuencia. No solamente ve oscilaciones entre la atmósfera, pasa por el planeta y ya hablan de la estructura del planeta, sino que también la estrella ahora está pasando por la parte de término de quema de hidrógeno. Ahora está quemando el hidrógeno de su coraza que está expandiéndose hacia afuera y está volteándose de esto porque el núcleo es de helio y se vuelve más denso. Vemos que los cambios en el espectro muestran las ondas gravitacionales del núcleo y finalmente el núcleo se vuelve tan denso que se prende, se achica y se prende. Todo esto sucede en las estrellas enanas rojo. No se puede ver adentro, al menos que se ve de esta forma. Estos datos eran geniales, útiles para que la gente entendiera qué sucede en una estrella que desarrolló de hidrógeno a helio, a quema de helio. Aquí podemos ver la edad de la estrella, de acuerdo a los espectros. Podemos darnos cuenta qué tan masiva es la estrella, mucho de la estrella, de estos datos que eran muy útiles en tratar de entender lo que estamos buscando. Una de las cosas que podemos hacer, y me encanta hablar de estrellas, es hablar de los espacios anchos comparados a los angostos. Cuando ploteamos eso para las masas estrellas, que es 1, 2, el del Sol, vemos que caen muchos aquí. Y ahora estamos enangostando. Ese periodo sube y vemos el mismo rango de masa con distintos espacios. Y estas estrellas son quemadores de helio con oscilaciones. Muy bien, continuemos y hablemos de los planetas. Y voy a hablar de estas cifras, que son cifras tempranas y son muy expresivas. Son muy buenas explicaciones. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver lo que encontramos. Encontramos
800, planetas de tamaño Tierra, 1200 más grande que la Tierra y 1500 del tamaño Neptuno, 260 de tamaño Júpiter y 49 mayor que Júpiter. A mí me sorprende porque el tamaño de Júpiter es el tamaño de una pequeña estrella, un verdadero puzzle. El truco que hay que recordar es que es fácil encontrar planetas grandes y es difícil encontrar planetas pequeños. Significa que hay más planetas pequeños que grandes y es aquí como vemos la división. Lo que hay allá es la distribución padre. Tenemos que corregir la muestra y al corregirlo lo que encontramos es que la cantidad de pequeños planetas comparados a estrellas es mayor. Hay la mitad de las planetas tiene como el tamaño de la Tierra, es en promedio, y la mayoría de las estrellas en la galaxia tienen planetas del tamaño, es decir, el tamaño de la Tierra, no necesariamente en la franja habitable, pero mucho mayor que lo que pensamos antes. Ahora hay 300,000 millones de planetas en la galaxia y hay más planetas que estrellas. Deben haber 300,000 millones de planetas. Nuestra galaxia tiene una gran cantidad de planetas y podemos hablar de eso también. Uno de los planetas que encontramos en la zona habitable es este, un planeta entre el tamaño de la Tierra y Neptuno. Encontramos muchos de estos que están en la zona habitable. Ahora, puede existir una supertierra masiva con una gran gravedad, o puede ser un mini Neptuno que tiene un núcleo muy extendido y una atmósfera alrededor del núcleo, o puede ser algo más. Puede ser un planeta de agua que tiene un núcleo de agua o hielo en la superficie. Es como se podría hacer un planeta con océano. El agua se evapora en la atmósfera. Esta debe tener una atmósfera en base al agua. ¿Qué más es común en nuestro universo? Hidrógeno, entre otros, y se van a ver entre las galaxias, dentro de las galaxias. Esta atmósfera también incluye el vapor de agua. Es exactamente el tipo de atmósfera que tenía la Tierra antes de que surgió la vida. Es la vía que hace surgir el oxígeno. ¿Este planeta tiene vida? ¿Hay peces nadando en el océano? No lo sabemos y Kepler no está diseñado para responder esa pregunta. Solamente está diseñado para obtener estadísticas para misiones más potentes, misiones que ven como estos planetas, las atmósferas, etc. Bien, una de las cosas que buscamos también es los planetas tipo Luke Skywalker. Sabemos que él vivía en un planeta habitable que orbitaba estrellas binarias, y hay muchas estrellas binarias. Si alguna vez ves por la noche y deseas sobre una estrella, la mitad de las veces estamos viendo un deseo a una estrella binaria porque son tan frecuentes. Ahora, no sé si el pedir un deseo a una estrella binaria le da el doble probabilidad de que se le cumpla el deseo. No lo sé, pero la pregunta es, ¿tienen planetas las estrellas binarias? Sí, sí la tienen. Aquí está un planeta en la zona habitable en torno a una estrella binaria. ¿Es como Luke Skywalker? No, es muy grande. Es un gigante de gas o tamaño de Neptuno. Por lo tanto, hay que continuar buscando, pero ciertamente hay planetas en torno a las estrellas binarias. Nuestro mayor interés es encontrar planetas del tamaño de la Tierra y la encontramos, sí. Encontramos muchas de estas en torno a pequeñas estrellas. Pequeños enanos rojos son mucho más comunes en nuestra galaxia. Y cuando piensan en esto, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Lo que se ve es la zona habitable en verde, la zona habitable donde la temperatura del planeta está bien, está en la justa media.
si van muy adentro, está muy caliente, hierven los océanos, y si está muy lejos, queda muy frío. Por lo tanto, aquí hay probabilidad de agua y vida. Esta zona es mucho menor que la nuestra, porque nuestra estrella es mucho mayor que esta estrella. Esta estrella es la mitad o cuarto del Sol. Así que hay que estar, se puede estar mucho más cerca con esa estrella. Esto significa que también pueden haber otro tipo de eventos. Estamos encontrando planetas en la zona habitable. Creo que se nos está acabando el tiempo. Aquí está uno de los sistemas planetarios más interesantes que hemos encontrado. Lo que tenemos aquí es la distancia del planeta a la estrella en este eje. Es una escala comprimida y lo que vemos, Venus, la Tierra y Marte y los gigantes, el sistema solar, Júpiter, Saturno, entre otros. Y también encontramos que son planetas más cerca a la estrella, que tiene una atmósfera de hidrógeno y helio. Son muy grandes. Pero este es un sistema interesante que tiene 5 pequeños planetas suficientemente cerca a la estrella que se llama Kepler-44. Son tan pequeños que debe ser este tipo de planeta que buscamos. Y en la estrella 444 tenemos la edad. Conocemos la edad de esa estrella, 6 millones de años más joven que el Sol. Aquí, si se ve de noche, no se vería la Vía Láctea, porque no existía la Vía Láctea. En este tiempo se está condensando el hidrógeno helio que iba a formar la Vía Láctea hace esa cantidad de años atrás. Y al pasar el tiempo, había más planetas rocosos. Si la vida evolucionó en ese periodo de tiempo, antes de la formación de la Tierra, el Sol, esas formas de vida pueden tener 6.000 millones de años por adelantado. No 10 millones de años, la diferencia entre nosotros y los dinosaurios, sino miles de millones de años. Así que al explorar el espacio, podemos encontrar vida interesante, muy interesante. Muy bien, tenemos que terminar. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la mayoría de las estrellas tienen planetas, que no sabíamos eso antes de Kepler. La mayoría de los planetas tipo tamaño Tierra son comunes y existen en la zona habitable. Y esto lleva a la paradoja de Fermi. Si existe vida en la galaxia, ¿por qué no nos han contactado? La respuesta es fácil. No hay suficientes planetas que tienen vida. En la Tierra es inusual. Ahora sabemos que hay miles de millones en la zona habitable. Pero entonces la respuesta debe ser algo distinto. Nuestro telescopio han operado 30 años y no han recogido señal alguna de algún tipo de vida. ¿Por qué no han escuchado algo? ¿Por qué no hemos escuchado algo de vida en el exterior de la Tierra? Una de las posibilidades es que nuestra suposición de que cuando uno hay un planeta habitable que tiene vapor de agua, temperatura justa, hay vida espontánea. Esa es una distinción. Quizás no es cierto. Quizás solamente sucede de una forma muy poco frecuente, una vez cada 100 millones. Quizás estamos solos en la galaxia. Es una posibilidad. Otras suposiciones, no, se forma la vida rápidamente, pero evoluciona como lo hizo la Tierra. Pero con otra bacteria. Cubre la Tierra y después tiene que saltar. De bacteria
célula eucariote con organismos unicelulares. Si finalmente llegan a formas de vida multicelulares, pueden formar, por ejemplo, dinosaurios. Por 50 millones de años existieron en la Tierra, pero nunca nos contactaron. Y eso es porque nunca evolucionaron una civilización tecnológica. Pueden evolucionar bacterias en los planetas. Pueden existir planetas con dinosaurios, pero sin tecnología, por ejemplo. Eso puede ser las respuestas de por qué no hemos escuchado de nadie más. Por el otro lado, se puede suponer que todo se evoluciona rápidamente una vez que tienen estos tipos de planetas, que crea una civilización que se autodestruye, que es inestable. Nadie tiene la respuesta, pero sí sabemos que hay miles de millones de planetas de tamaño Tierra habitables. Este es otro ejercicio para el estudiante, averiguar si esos planetas tienen vida. ¿Cuál es el siguiente paso? Encontrar planetas más comunes para examinar su atmósfera, etc. Así que hay que encontrar un planeta en la zona habitable, pero si no tiene atmósfera, pueden apostar a que no tiene vida. Y si esa atmósfera tiene gases que soportan la vida, posiblemente oxígeno o algún tipo de metano, como el que se usa en el refrigerador. La búsqueda de la vida incluye telescopios terrestres que tienen la capacidad de ver estos planetas exosolares. Por ejemplo, sabemos que hay telescopios europeos que tienen arrays muy interesantes que ya está viendo los discos que producen los planetas. Ya están encontrando estos datos. Va a haber una nueva misión que se va a lanzar que va a dar mayores detalles. Van a poder ver las atmósferas de los planetas más grandes, quizás de los planetas más pequeños. Va a encontrar planetas lejanos, lejos de su estrella. Así que eso significa que esos en nuestro sistema solar ayudan a controlar la formación de la Tierra y Marte. Cuando se construyó el sistema de nuestro planeta, Júpiter quizás es anterior a la Tierra. Sería de una forma muy entusiasta encontrar vida en el exterior. Vamos a tener telescopios mayores que nos van a permitir ver pequeños planetas y sus atmósferas. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su charla. Tenemos una gran cantidad de actividad de las preguntas y respuestas, así que me gustaría abrir la discusión con los miembros del panel, si es que hay alguna pregunta. Sí, Gordon Walker aquí, y quiero hacer un seguimiento de esta gran charla que diste, que tuviste su convicción y de continuar hablando de tu interés estudio. Creo que hay un gran caso de probabilidad de telescopios de espectrofría de alta resolución que, por ejemplo, toma en cuenta la luz de las estrellas
y hacer un seguimiento de todo lo que habló, ver los tipos de firmas, huellas, las atmósferas de gases generadores de vida. Es un futuro emocionante. Sí, claro. La espectrografía es clave para lo que estamos viendo y ciertamente espero que hay más de un tipo de estos telescopios construidos en el espacio y en la Tierra. Un poco relacionado a esto, por supuesto, está la preocupación de que de tener las biofirmas de estos procesos biológicos. Hay una pregunta en las preguntas y respuestas que apunta en esa dirección, que dice, ¿hay alguna combinación de biomarcadores o biohuellas que nos da algún indicio del planeta de que hay vida? Sí, creo que la pregunta dice que si encontramos oxígeno, puede comprobar que hay vida. Yo creo que indica que hay vida. Pero uno quiere saber, no quiere especular si hay vida. ¿Hay oxígeno en Venus? Si tuviera oxígeno, no hay vida, ciertamente. Una de las cosas que pueden buscar, que es mejor evidencia, son los metanos, los gases que generan los seres humanos. La naturaleza no genera esos gases, pero son muy útiles para los seres humanos. Ciertamente indicaría que hay vida y que de hecho hay vida inteligente. Otros espectros son más complicados, pero Gordon está hablando de qué tan importantes son los espectros para el futuro, la comprensión, y cuando se utiliza, por ejemplo, si el planeta se vuelve verde de forma por temporadas, probablemente significa que hay un tipo de verano y primavera, y después hay un otoño e invierno donde desaparece lo verde. Pueden utilizar la fotometría y la espectro, que son indicadores, la espectrofotometría, que requiere mucho esfuerzo para comprobar que la vida es vida inteligente. En esencia, lo que queremos hacer es combinar algún tipo de biohuella con huella tecnológica, algo que, por ejemplo, produce. Hay algunos que pueden ir, hay que tener paciencia, quizá a futuro se puede ir a una estrella cercana. Giuseppe quiere decir algo. Y gracias, Tomás. Gracias, William, por su buena charla. Me gustaría preguntar de preguntas y respuestas en discusión con José. Kepler, para mí, el uso de Kepler explotó. Ciertamente es una técnica beneficiosa para descubrir exoplanetas. ¿Qué piensa del microlensing? Microlensing es maravilloso. Encuentran planetas y están viendo estrellas muy lejanas. Están tomando muestras no solamente de las estrellas locales, los grupos locales, que es una explicación de por qué nuestro Sol es mucho más callado, es porque las estrellas jóvenes. El microlensing es una gran técnica y necesitamos cada técnica para poder entender qué nos rodea en la galaxia. Tenemos otra pregunta que fue muy altamente rankeada, la pregunta y respuesta. Cynthia Oliveira, y le puedo dar la traducción. ¿El número de planetas puede estar relacionado al tipo de estrella que orbitan? Esa es una buena pregunta. La pregunta es que hay tantos tamaños y calores distintos en las estrellas. No hemos visto suficientes datos
que clarifica eso. Le voy a, para darle una buena respuesta, pero sí un número sustancial de planetas donde hay pequeñas estrellas y un número en las grandes estrellas, pero no muchos planetas en las estrellas más candentes. En este momento no vemos una fuerte correlación. Si hay una correlación, habría más planetas en las estrellas pequeñas comparado a estrellas grandes. Yo creo que es prematuro decir eso, porque es fácil ver los planetas en torno a las estrellas pequeñas más que las grandes. Y tenemos una pregunta de Christian del panel. Sí, hola. Felicitaciones, Bill, por Kepler y sus logros hoy día. Mi pregunta tiene que ver más con Kepler como proyecto. Si tienes la capacidad de volver en tiempo al principio del proyecto, y de acuerdo a lo que sabemos ahora, ¿cambiarías algo de Kepler y su misión? Una de las cosas que fue muy difícil es cuando se diseñaba una misión y se ven las misiones de antes. Una de las cosas que es dañina para la misión es no darle fondos tal como fue aceptado en la propuesta, porque causa todo tipo de problemas. Para nosotros, cuando lo interrumpieron la misión, el desarrollo, estábamos por sobre el presupuesto y en consecuencia tuvo muchos problemas pequeños, y esa fue una de las grandes dificultades. Siempre le destaco a la gente que es una misión más en el lado económico de las cosas. Y por ejemplo, dicen, quiero ver qué tan frecuentes son las tierras entre las estrellas como el Sol, o a nivel de órbita de Marte, o por ejemplo, enanos tipo F, hay que tener un Kepler. Así que yo habría cambiado. Estaba un poco decepcionado que no, bueno, que no tuviéramos mejor programación de fondos y pruebas. Todos sabíamos que había que hacer eso antes de volar la misión. Tenemos otra pregunta de las preguntas y respuestas. ¿Puede darnos o decirnos algo acerca de si estamos cercano a detectar exolunas o planetas con anillos? A todos nos encantaría encontrar lunas y anillos, etc. Una de las formas de que se podría encontrar, si hay una luna, se vería una pequeña caída antes de ver el tránsito planetario. Y si ven suficientes caídas, pueden ver algo, puede decir que hay algo del tamaño de la luna o el ruido. El ruido en esa estrella cambió durante el tránsito, así que la gente está buscando eso. Había un grupo que vio los datos y pensaron que encontraron un número de lunas en torno a estrellas, pero finalmente cuando examinaron los datos muy cuidadosamente, decidieron que no había suficiente señal para decir que eran lunas. Así que están viendo ambos, los anillos y las lunas, y creo que es probablemente más fácil encontrar las lunas. Pero ¿y qué pasa con algo como, por ejemplo, si dos planetas chocan y todo ese tipo de dispersión creara un anillo o se acercará a un anillo? Hemos visto cosas que se ven como una gran estructura, quizás sea una estructura artificial, un tipo de esfera Dyson, pero sí se ven algunas cosas extrañas y puede ser que en una misión más capaz pudiera hacer un seguimiento y encontrar más información. Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos.
Si puedo comentar algo, esperarías ver errores de tiempo si es que hay un satélite en torno a un planeta transitando. Es muy buena esa pregunta. Una de las cosas maravillosas que sucedió en la misión es que tuvimos teóricos que dijeron, ¿saben? Cuando hay planetas que están en torno al mismo el de estrella, se afectan gravitacionalmente. Y un astrónomo una vez, que se llamó Kepler, Tycho Brahe lo contrató y estaba tratando de crear un buen sistema planetario. Y él dijo que Marte no se movía por el cielo de la forma correcta, que llega muy tarde o muy temprano, ¿cómo se explicaría? Y ese cambio en tiempos es algo que los teóricos, los observadores, habían utilizado por los datos de Kepler para detectar planetas que no vemos y para tener las masas de los planetas que sí vemos. Es una técnica muy extremadamente efectiva. Es una gran contribución a todas las misiones que hacen fotometría de tránsitos. Es muy difícil obtener la masa de cualquier otra forma, al menos que sea un planeta muy masivo. Pero los planetas de masa de Tierra, tuvimos éxito en hacer eso. Y Gordon, muchas gracias por la pregunta. Es una gran técnica que los jóvenes agregaron a la misión. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se nombran los exoplanetas? ¿Cómo se nombran los planetas encontrados por Kepler? Si ves los catálogos de estrellas, normalmente nombran las estrellas de acuerdo a cierta región. Por ejemplo, el catálogo Henry Draper, que nombra las estrellas HD. Así que tenemos que hacer algo así para todas las 170,000 estrellas, 90,000 estrellas, la mayoría de esas no están en catálogos. Así que el equipo de ciencia se tuvo que reunir para decir cómo se iban a nombrar. Algunos dijeron que se pueden nombrar como uno nombra los cuásares con las coordenadas de estas cosas. Solamente números. A nadie le gustó eso. Tuvimos en una reunión y todos estaban hablando de esto, debatiéndolo, y sabía cuál era la solución. Qué bien. Vamos a nombrar Berkey 1, 2 y 3. Inmediatamente tuvimos tantas buenas ideas. Llamémoslo en honor a Kepler, Kepler 1, 2, y así lo hicimos. Lo nombraron en el orden que se encontró, y cuando se ve los nombres de planetas, por ejemplo, Kepler 10, no sería el 10A, porque la A se refiere a la estrella. El 10B, un planeta que lo orbita, 10C, etc. Básicamente, lo nombramos en tornos en cuando se encontraron, o por ejemplo en Kepler 62, encontramos bastantes planetas y los nombramos desde el interior al exterior, que es lo que preferimos, pero a veces no se nombra de interior al exterior. Pero Kepler no encontró todos los planetas, los alumnos y personas encontraron planetas que perdimos y esos tienen un número como Kepler FD, pero algo sencillo y desafortunadamente no con mi apellido. Tenemos una pregunta de Viviana. Gracias por la pregunta. Tenía una pregunta acerca de los planetas en torno a los binarios o triples o sistemas más complicados. ¿Cuál sería el más complejo que encontró Kepler? ¿Cuántos planetas en torno, por ejemplo, a 100 estrellas? Al complejizarse los sistemas, se vuelve más difícil reconocer lo que uno está viendo. Si uno dice, tomemos un doble, puede ser 1,000 veces más difícil que un planeta en torno a la estrella, porque esas en torno a una estrella única
las tasas de repetición de los planetas son extremadamente precisos. Orbita con las mismas iteraciones. Hay pequeñas diferencias cuando interactúan entre sí, pero en general está bastante bien. Por ejemplo, cuando hay un tránsito con dos estrellas, depende de la fase de las dos estrellas. Pueden tener que las estrellas están alineadas y se ve un tránsito o las dos así y se ve dos tránsitos, o si las estrellas se mueven rápidamente, se puede ver tres tránsitos. Un computador no sabe cómo buscar algo que no es periódico. El hecho de que pueden haber muchos planetas en torno a las doble, triple o cuádruple estrellas significa que lo que encontremos es una fracción de lo que puede existir afuera. Y encontramos planetas en torno a las triple estrellas y cuádruple estrellas. Creo que encontramos un planeta en un cuádruple estrella. No me acuerdo que encontramos en torno a una triple estrella. Si piensan en eso, pueden tener dos estrellas interiores y otra que está orbitando las primeras dos. Como la estrella es como una estrella doble con una estrella orbitando esas dos, puede tener planetas orbitando las estrellas interiores o la estrella exterior. Así que hace que sea muy difícil ver los datos y entender qué está viendo. Si está viendo algún tipo de situación como esta y se descubre que normalmente no vino de búsquedas computacionales, sino que era de gente que vio los datos una y otra vez con sus propios ojos. Tenemos otra pregunta del panel de Cristian. Sí. Quería retomar qué va a necesitar la humanidad para estar convencidos de que hay vida en otro planeta o una atmósfera como la Tierra en otro planeta. Mi pregunta es, ¿qué piensas? ¿Cuánto tiempo va a demorar para llegar a esa evidencia? ¿Y qué va a necesitar para lograrlo? ¿Un observatorio especial o algo distinto? Estás preguntándole a la persona equivocada. Mira a todos los jóvenes aquí. Ellos son los que van a decidir eso. Ellos van a controlar eso. Ellos van a estar en posiciones de poder. Yo no tengo idea. Me gustaría expandir en un punto y en el punto de Cristian. Ciertamente tenemos el sistema solar para ver. Venus era habitable en un momento hasta que surgieron tanto efecto de gas de efecto invernadero en Venus y en Marte. Se averiguó rápidamente y tenemos dos satélites de los planetas gigantes que iba a decir que si la vida surge espontáneamente, ni siquiera tienen que estar en la zona verde. Pueden ser satélites con una fuente interna de energía. Deberíamos vivir suficiente para saber, pero espero que sí. Es un punto excelente que entre muchos cuerpos planetarios donde puede existir la vida y que quizás encontramos. La respuesta es sí, la vida se forma con facilidad mientras existan las condiciones. Si vemos, por ejemplo, en Marte no hay fósiles. ¿Qué más? Y no encontramos evidencia de vida. Claro, sería un mal tipo de presagio. Tuvimos preguntas de Eduardo de la Fuente. Comentó que estamos mandando señales de radio por más de un siglo y hemos tratando de escuchar señales de radio de otras civilizaciones. Como no hemos escuchado nada, significa que no hay civilizaciones avanzadas dentro del rango de 30 años luz, perdón. Jill Tarter siempre le gusta decir que las búsquedas que hemos hecho hasta ahora han sido muy serias.
y sé que están hablando hasta 30 años luz, y uno podría considerarlo como serio, pero básicamente estamos sacando con una pequeña tacita en el océano y preguntando si hay ballenas. Y la respuesta que estamos sacando es no, con esa pequeña tacita en el océano. No sé la respuesta a eso. Sospecho que si hay vida, que fuera tan frecuente que podríamos haber escuchado algo, pero las técnicas que tenemos hoy son sensibles a señales de planetas dentro de 30 años luz de nosotros. Así que es sorprendente que no hemos escuchado nada si es que las civilizaciones tecnológicas son frecuentes. Tengo una pregunta conectada de mi parte. Si escuchamos en una civilización, ¿cómo podríamos responder o responderíamos y anunciaríamos nuestra presencia? Claro, podríamos decir, hola, somos amistosos, y pueden decir ellos, hay hola y hay una bomba en su camino. Hay que decidir exactamente como civilización, como especie, ¿cómo respondemos? No sé cuál es la respuesta, me imagino que hay preguntas que están tratando de mandar mensajes. No sé si es lo mejor. Hola, el mensaje Seagull que va a un cluster de estrellas. Hay otra pregunta de preguntas y respuestas que tiene que ver con la habitabilidad. ¿Qué piensas que la vida más allá de la Tierra es más probable de ser? ¿Qué tiene que ver con la habitabilidad? Por ejemplo, de pasar por un sistema planetario en tiempo y hay que colocar exoluna por tiempo en torno a la estrella correcta, en la órbita correcta, en el centro correcto de la galaxia, para llegar a una probabilidad estadística de encontrar una biosfera. La estadística es que se hizo muchas observaciones y que un fenómeno X sucede con cierta probabilidad, pero no tenemos valor a X, la estadística no tiene sentido, no tenemos estadísticas. Y si no hay estadística, ¿qué tenemos? Especulaciones, lo que tenemos. La especulación por alguien, quien es un astrónomo o alguien que dé, por ejemplo, adivinaciones, es igual de certero en este caso. Claudio Manera tiene una pregunta, voy a dar la traducción. La zona habitable depende del tipo de estrella y la escala de tiempo de la estrella tiene que ver con esta zona habitable que puede variar. ¿Cuál es la probabilidad de que todas las estrellas tengan zonas habitables donde los planetas aparezcan o permanezcan suficiente tiempo para que aparezca la vida? Es buena pregunta y la gente la ha considerado bastante. Si las estrellas brillantes se queman más rápido, en términos de nuestra vida no es rápido, pero pueden quemarse en 100 millones de años. Pueden argumentar cuánto demora la vida, 500 millones, pero cientos de millones a billones, y estas estrellas brillantes se queman rápidamente. Entonces, ¿no creen que pueden tener vida en la zona habitable o no? Ahora, así, cuando se vuelven menos masivas las estrellas, tienen más tiempo. El Sol, por ejemplo, vive por 15 mil millones de años. Por un periodo de un par de miles de millones de años, va a tener las condiciones correctas para la vida en la órbita que existe, y después eso se vuelve muy candente. Entonces, en ese tiempo se debería, por ejemplo, crear una buena atmósfera en Marte o más allá.
el momento que uno llegue a los planetas frecuentes, viven por cientos de millones de años y su zona habitable se queda igual por mucho tiempo. La dificultad es que no era habitable anteriormente. Al principio tenía muchos rayos X y gamma y estaba esterilizando toda la vida que podría existir cuando el planeta era joven. ¿Es un buen lugar? ¿Pudo haber existido la vida? ¿Pudo haber comenzado con una parte de bajo una roja y evolucionar a una civilización tecnológica? La vida probablemente depende de la estrella y no creemos que se va a ver vida en torno a las vidas, a las estrellas jóvenes candentes cerca de la estrella, las enanos G, entre otros. Creemos que es ahí donde deberíamos buscar. Ciertamente los enanos jefe no son tan distintos al Sol. Si pudiéramos hacer eso, también sería genial. Tenemos dos preguntas del panel para terminar. Vamos a Melissa. Muchas gracias por la buena charla. Al final mencionó algunas de las misiones venideras. ¿Qué descubrimiento esperas y qué le emociona de las misiones? Nos gustaría entender la vida a través del universo, la civilización, los planetas, todas estas cosas, todo lo que podemos lograr con nuestras tecnologías son pequeñas pistas, pero necesitamos cada una de esas pistas. Había una pregunta de, por ejemplo, con microlensing, etcétera, que va a encontrar planetas que normalmente están lejos de la zona habitable. Y esa información también es valuable. Y si uno dice, no, yo estaba viendo con el Atacama, Large Millimeter, no, probablemente no veas planetas, pero va a ver los discos. Entonces se puede aprender más de cómo se crean los planetas. Cada una de estas cosas es extremadamente valioso. El ver las estrellas es increíblemente valioso. Vamos a ver qué sucede con nuestra propia estrella. Se va a volver un gigante rojo en algún momento. Va a empezar a quemar helio en algún momento. Queremos todas las pistas y cada uno de los experimentos que tenemos, ni uno de ellos les va a dar la respuesta, pero necesitan todas las pistas y algún tipo de racionalidad que lo junte todos y que diga, este problema trae X, y verificar las suposiciones. Una de las suposiciones es que si tiene un sol habitable, la zona habitable, hay vida. No, quizás no todo sea cierto. Vamos a tomar la última pregunta de Viviana. Gracias, Evelyn. Me estaba acordando cuando se metró el camino de Kepler, y es muy impresionante ver qué tan difícil es desarrollar y lanzar una de estas misiones. Quería saber si tenía algunas palabras sabias para los jóvenes científicos y no rendirse con una idea como esta. Mi consejo realmente es que se coja la carrera y escoger algún área, un tema que realmente es importante porque va a pasar una fracción. Solamente te dan una vida. Hay que gastarlo en algo que valga la pena. No me gustaría hacer, por ejemplo, ser banquero. Quiero saber de la biología y estrellas. Quiero hacer algo que hacer ese esfuerzo. Si va a hacer progreso, va a competir con muchos. Así que van a tener que trabajar extremadamente duro, ser extremadamente perseverantes. Mi jefe me dijo, ahora que la misión fue exitosa, Bill, realmente fuiste perseverante. Es otra visión. Hay que escoger algo en que creen y trabajar arduamente para que eso funcione. Genial, muchas gracias. Don't expect to get
I don't expect to get promoted. Y no espera que sea permanente. Muy buenos consejos. La perseverancia es clave. Tienen que trabajar por algo como NASA, que es gubernamental, así que es más difícil que lo despidan. Ese fue un truco. Genial. Creo que vamos a terminar entonces. Muchas gracias, William, por la gran charla. Muchas gracias a todos los miembros del panel que están aquí con sus excelentes preguntas. Muchas gracias por unirse. Y me gustaría decirle que la serie se va a publicar en el canal de YouTube, astrofísica.uc. Vamos a arreglar ciertos temas en el post y los canales van a estar disponibles en ambos idiomas, inglés y español. Y me gustaría agradecerle a todos. Disfruté las preguntas. Fue genial que aparecieron las personas a ver la charla. Y muchas gracias, Tomás, Evelyn y Patricio. Y creo que se me olvidó alguien, pero al menos escogí los tres. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Es un esfuerzo de equipo y realmente estamos tratando de traer la ciencia al público. La siguiente charla programada. Tenemos dos charlas geniales en julio. Una es por Jocelyn Bell Burnell, la que descubrió los pulsares, y después Jane Tarter. Quédense atentos de los anuncios y hay bastante que decir. Le agradezco a todos y nos vemos prontamente en este canal. Muchas gracias a todos. Gracias.